Encontramos con Campo Alirio y Flor Azucena, ¿no? Sí. ¿Cómo están? Muy súper bien y feliz de que hubieras venido a visitarnos hoy. Bueno, ¿cuál es el mensaje que ustedes le dan a la gente de la ciudad para que cuidemos el campo? No, el mensaje es no abandonar el campo, porque todo lo encontramos en el campo. Las alegrías, lo más maravilloso es salir del campo hacia la ciudad. Entonces los invitamos a que regresen acá al campo y que disfruten de lo más hermoso que tenemos acá. Y que no se vayan, porque yo me fui y me fue muy mal. Aunque la ciudad es hermosa, pero hay mucho humo. ¿Y sabes qué? La gente calienta la comida en un aparato que se llama microondas. Y eso es muy horrible, a mí no me parece. Entonces aquí con la leña. Con la leña. Y entonces en diciembre hacemos la natilla y esto es hermoso. Pero ¿cuándo vas a venir con tu familia? Porque aquí hay gaticos, hay perros, hay caballos. Sí, hay que venir y conocer. Y conocer a Flor Azucena, a Checho, a Nano, a todos. Esta es tu casa y toda la casa de los colombianos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y bienvenidos acá al parque. Y que vuelvan. ¡Bravo! ¡Y me hiciste una vuelta! ¿Te acordaste? ¡Metámosle ganitas, pues! Luis Enrique Londoño es el encargado de la parte de las cabras y las ovejas. Luis Enrique, buenas tardes y bienvenido a Ventaneando. Muy buenas tardes. Cuéntanos, sean bienvenidos. Muchas gracias. Cuéntanos un poquitico acerca de la alimentación de estos animalitos. Se da una gran variedad de comida a ellos, pastos variados, marafalfa, kingrás morado, estrella, india. Igualmente en el momento estamos dándole un alimento que se llama silo de maíz. Es un producto que se prepara cortando la mata del maíz con la mazorca, se mezcla con melaza y se dejan 45 o 40 días en fermentación. ¿Cada cuánto es la alimentación de estos animales? Se le da 3 comidas al día, en la mañana, a mediodía y en las horas de la tarde. Que las cabras son unos animales que producen gran cantidad de productos como de vitamina para el ser humano, en cuanto a la leche, en cuanto a los productos lácteos, como son los yogures. Todo producto lácteo de leche de cabra son productos de gran alimento para el ser humano. ¿En qué sentido? Produce buena cantidad de vitamina C, tiene buen calcio, contiene menos grasa que la de vaca. Igual para cuidar las cabras es muy especial, más especial que el ganado, más económico. Mientras se cría una vaca, se pueden criar 6-7 cabras. Esto es Ventaneando. Bueno, Jorge, estamos en la estación de especies menores. Cuéntame, ¿qué vamos a encontrar acá? Bueno, esta es la segunda estación que encuentra uno en el recorrido. Aquí vamos a encontrar las especies menores, que son las aves, diferentes del avestruz,
De resto encontramos palomas, gallinas. La gallina más pequeña del mundo se llama la gallina china pintada y la tenemos aquí en el parque, viene de la China. Encontramos también la paloma más pequeña del mundo y los conejos. Hay 10 razas de conejo y 8 razas diferentes de curís. Entonces esas son las especies menores, aquellos animales dentro de la zoología doméstica que son los más pequeños. Bueno, listo, entonces vamos a conocerlos ahora mismo. I know about your little thing, how you hide your ring. You sense this thing, I cut the string. The heat is simmer for a while. It's not my style, so versatile and with a smile. At any time I could explode. When you kissed your toe, you kill your friends, they ever so. 49%, 1%, short of half and less than half ain't really much of nothing. Bit off more than one goodbye, and the taste is sly. It leaves a dullish appetite. By time I finally see the light and say goodnight. For the sling is tight, we'll lose this fight. In a corner painted white, I should fly your kite. I shun the sight, I've seen a lie, and now I gotta say goodnight. You know I'm right. 49%, 1%, short of half and less than half ain't really much of nothing. 49%, 1%, short of half and less than half ain't really much of nothing. I won't try. Bueno, en esta zona del parque, en la estación de especies menores, encontramos también las aves ornamentales, que son aquellas aves donde no se utilizan para comerse la carne ni tampoco para comerse el huevo. Simplemente son aves que se utilizaban para tener riqueza. Por ejemplo, los sultanes en los castillos los tenían para poder demostrar poder. Entonces tenían estas aves que eran muy bonitas por el plumaje. Encontramos el faisán dorado, que tiene diferentes colores. Tiene el amarillo, el verde, el azul, naranja. El faisán collarejo, que se distingue por el rojo de su cuello. Y el faisán plateado, que es totalmente negro con un plumaje blanco sobre la cola. Entonces estas aves son las que llamamos ornamentales. When you kissed your toe, you kill your friends, they ever so. 49%, 1%, short of half and less than half ain't really much of nothing. 49%, 1%, short of half and less than half ain't really much of nothing. Bit off more than one goodbye, and the taste is sly, it leaves its dullish appetite. By time I finally seen the light and said goodnight. For the sling is tight, we'll lose this fight. In a corner painted white, I should fly your kite. I shun the sight, I've seen a light, and now I gotta say goodnight. You know I'm right. 49%, 1%, short of half and less than half ain't really much of nothing. 49%, 1%, short of half and less than half ain't really much of nothing. I won't try to stop your fight or change your night or nothing. Less than half, why won't you try to make this damage better? Quiz cacophony multiplies muteness. A song that disturbs the silence, attracts shadows to find light. The lesson has his line. Math and imagery. Quiz cacophony multiplies muteness. A song that disturbs the silence, attracts shadows to find light. Lesson has his line. The heat is in for a while. The heat is in for a while. The heat is in for a while. The heat is in for a while.
Se llama la estación de avestruces, donde precisamente tenemos el ave más grande del mundo. Como pueden ver, es un ave supremamente grande, puede llegar a medir hasta 2.5 metros de altura. Es un avestruz. El avestruz sirve para muchas cosas, tiene diferentes usos. Entre ellos está consumo de carne, es una carne roja, a diferencia del resto de las aves, que es blanca. Se le puede utilizar el cuero para hacer marroquinería. Los huevos, que es un huevo supremamente grande, de 15 centímetros mide el huevo de altura, equivale a 24 huevos de gallina, se puede consumir, y la cáscara se usa para hacer artesanías. Las plumas también para hacer máscaras de carnavales, y los ojos tienen una particularidad que sirve para hacer trasplantes de córnea para humanos. Entonces es un ave que se le puede utilizar todo el cuerpo, digámoslo así, porque también, digamos que es muy curiosa. Entonces nos sirve, aquí en el parque las tenemos, y nos sirve para mostrarle a la gente esta ave, que la conozca. Proviene de África, entonces es algo pues no muy común aquí en Colombia, lo vemos en algunos zoológicos, pero en esta estación precisamente lo vemos de una manera mucho más interactiva. Les podemos dar zanahoria, concentrados, los podemos tocar, los tenemos mucho más cerca, y hay un contacto pues que nos permite que la gente conozca de verdad qué es una avestruz. Bueno, o sea, no son animales que ataquen, ni mucho menos. Aparte de eso, te quería preguntar, ¿qué tiempo de vida tiene el avestruz? Eso creo que ninguno de nosotros lo sabemos. Bueno, es muy curioso porque el avestruz vive más en cautiverio que lo que vive en estado natural. Como son de África, tienen muchos depredadores que andan detrás del avestruz. En cambio, cuando están en cautiverio, pues obvio los cuidamos mucho más para que duren mucho más tiempo. Pueden llegar a vivir hasta los 30 años, bien cuidados, como se dice, y podemos fácilmente llegar a tener un proceso de reproducción. En el parque tenemos el centro de reproducción de avestruces, en el cual estamos logrando pues que en cautiverio ya se reproduzcan y poder tener mucho más ejemplares. En ese momento el parque tiene 36 ejemplares y 4 bebés que nacieron aquí en el parque. Ellos llevan un año y medio en Panaca y ya tenemos 4 ejemplares bebés. Bueno, amigos, esperamos que este especial desde Panaca, ubicado en el municipio de Quimbaya, en el departamento del Quindío, haya sido de su total agrado. No olviden que si quiere que los visitemos en algún lugar especial de nuestra región, pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico ventaneando1962@gmail.com. Nos vemos dentro de 8 días con más de su informativo Ventaneando. Hasta entonces.